Sutatensa es una hermosa población boyacense, ubicada al oriente del departamento, pegada a una de las laderas del Valle de Tensa. Sirve de mirador para divisar desde sus pendientes y angostas calles los pueblos vecinos. El ser estudiante de la Universidad Pedagógica Centro Valle de Tensa ha sido muy importante para mí, pues hace 5 años estoy radicado aquí en el Valle de Tensa, entonces ha sido una oportunidad muy grande que se nos ha brindado a todos los jóvenes de dicha región. La Universidad Pedagógica Nacional, con sede presencial en Sutatensa desde el año 2005, sigue en su tarea de brindar educación superior para todos los jóvenes del Valle de Tensa en aras de preparar hoy a los dirigentes del mañana. La licenciatura en Educación Física viene funcionando desde el año 2006. Para el mes de abril se graduó la primera promoción, 12 estudiantes, los primeros egresados del Centro Valle de Tensa con la licenciatura. Bueno, la licenciatura está compuesta por 10 semestres, se está articulada en educación física, deporte, recreación, y de pronto algo que quiero resaltar acá es que como eje transversal trabajan los deportes de aventura y el ecoturismo. En este mismo sentido se trabajan 3 campos de interés, que son el entrenamiento deportivo, los deportes extremos y de aventura, la actividad física y la salud comunitaria. La Universidad Pedagógica Nacional Centro Valle de Tensa ha asumido el reto de dar continuidad a estos procesos y en esta ocasión abre las puertas a todos los estudiantes de educación física del país para que reflexionen, socialicen sus prácticas y den pasos adelante en la investigación de la educación física. Este encuentro se denomina justamente así, Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Física, Deporte, Motricidad y áreas afines a estas anteriores. La historia de este evento nace hace 7 años en un encuentro más bien informal de carácter académico por parte del semillero de investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional sede Bogotá, al frente de la profesora Diana Feliciano y del profesor Santiago Ramos de la Universidad de Caldas. Este primer encuentro se lleva solamente entre esos 2 grupos, el de la Universidad Pedagógica y el de la Universidad de Caldas, en la ciudad de Manizales. Desde ahí se están empezando, pues ya se han desarrollado y se siguen desarrollando proyectos de los estudiantes, de los cuales una de las razones fue poder hoy en día estar desarrollando la 7ª versión del encuentro, fue gracias a este tipo de proyectos y a su eje transversal, que fue quizá uno de los retos que asumió la licenciatura cuando estuvo participando en el 5º encuentro, que fue la Universidad del Quindío, en el 6º encuentro la Universidad de Los Llanos, y que por mostrar ese eje transversal fue que empezó a motivar la participación de los estudiantes para que asistieran acá al 7º encuentro. Para el año 2011, entonces, el evento es liderado por la Universidad Pedagógica Nacional, con la sede que está en el Centro Valle de Tensa. Así que durante todo un año la profesora Lina Ejea lidera la coordinación de este evento en el que participan más o menos entre unas 8 o 10 universidades. Se ha depurado muchísimo más la evaluación y la calificación de las ponencias y los talleres que aquí se vienen a socializar, pues porque la participación ha sido supremamente nutrida, lo cual constituyó también un reto para las personas que tuvieron que evaluar las ponencias que finalmente se iban a aceptar y se iban a socializar en este evento. El encuentro de estudiantes de educación física, deporte, recreación, motricidad y áreas afines es un evento académico nacional, organizado por estudiantes pertenecientes a programas de educación física de todo el país, el cual permite socializar experiencias académicas e investigativas para lograr la integración de los estudiantes de las universidades a nivel nacional. ¿Cómo nace la participación de Centro Valle de Tensa dentro de este encuentro? La primera vez que participa Valle de Tensa es en el 5º encuentro en la Universidad del Quindío. Desde ahí nació la iniciativa. En ese entonces participamos con 2 ponencias. Posteriormente asistimos a la Universidad de Dunillanos para la 6ª versión, donde ya se llevó una ponencia sobre toda la educación física y los procesos mentales acá en el municipio de Sutatensa. Seguramente cada encuentro va planteando interrogantes diferentes desde las propias necesidades del contexto nacional y muy particular de la región. Aquí en Valle de Tensa
La pregunta, por supuesto, se centra sobre la propia necesidad que tiene Valle de Tenza de darse a conocer a nivel nacional, de saber que existimos, de saber que en esta región también somos colombianos, que también ejercemos la educación física, que tenemos nuestros propios imaginarios al respecto y que la motricidad para nosotros seguramente está muy ligada a esta geografía, a estas montañas, a estos valles, a los desplazamientos que tienen los mismos estudiantes de la licenciatura de 2, 3, 4 horas hasta llegar a su centro de estudios y de los mismos niños en las mismas veredas, no solamente de aquí, sino de muchas partes del país, en donde para llegar a la escuela ya han ejercido 1 o 2 horas de ejercicio. Fue interesante la participación porque se pudo evidenciar cómo es educación física acá en contexto, cómo reconocemos al niño, reconocemos sus prácticas diarias de su vida cotidiana, cómo son las actividades de campo propias acá de la región y cómo esas están muy articuladas hacia la educación física, el terreno, el juego. Desde la licenciatura de educación física, recreación y deportes del Centro Valle de Tenza, nos vemos muy complacidos con la participación y la asistencia a este séptimo encuentro de las diferentes delegaciones y diferentes universidades que nos acompañan. Desde el programa, la licenciatura ha venido en un auge a nivel nacional. Fue un orgullo, o sea, saber que teníamos la sede de un evento tan grande, para lo cual pues se ha trabajado desde entonces y para que todo nos funcione muy bien. En Unillanos pudimos postular la sede para el próximo encuentro con la fortuna de que nos fue asignada y eso pues realmente generó un montón de expectativas en nuestros estudiantes. El evento es un orgullo para la sede del Centro Valle de Tenza porque es un proyecto muy nuevo y tener el orgullo de recibir tantas personas de diferentes regiones del país pues nos satisface mucho. Llevándolos a asumir un compromiso fuerte frente a sus procesos de formación, de investigación y de construcción de país, porque ha sido increíble los procesos que los estudiantes han tenido acá para desarrollar y atender a las diferentes delegaciones de las universidades que nos acompañan, mostrando como toda la parte calidez humana y de la investigación y la formación que están adquiriendo acá dentro del programa, porque pues realmente ha sido fuerte en ellos que a pesar de ser un programa tan joven, estemos asumiendo este reto hoy en día. Inicialmente organizamos un comité principal que se encargaría de coordinar todo lo que es el evento y para mí como estudiante participante de dicho comité pues ha sido muy nutritivo dentro de mi carrera porque nos enseña también la línea administrativa en cuanto a la organización y gestión de eventos deportivos y este que es académico e investigativo. Nos sorprende mucho la capacidad de organización que ha tenido el evento, de la paciencia que tienen los profesores y los estudiantes de aquí porque nos han atendido muy bien. Es un encuentro que reúne muchas universidades a nivel nacional que tienen énfasis también en educación física, deporte y recreación, donde todos vienen con sus proyectos de grado, sus tesis, para darlas a conocer. Y cómo se ha desarrollado fuertemente la recreación también aquí, con deportes alternativos, que es también muy interesante. Poder ver, por ejemplo, en Pasto, qué es lo que está haciendo, que eso es una de las cosas muy interesantes que nos encontramos con una de las profesoras de Pasto y los estudiantes de Pasto, cómo le están dando fortaleza a sus deportes autóctonos, a sus prácticas. Nosotros dentro de nuestro proceso de formación educativa buscamos que nuestros estudiantes generen espacios de aprendizaje y que den a conocer la proyección de las diferentes investigaciones que nuestros estudiantes hacen dentro del aula de clase. En este evento hemos participado ya 3 años con los cuales hemos traído las diferentes ponencias de la institución y donde nuestros estudiantes generan los procesos de aprendizaje a través de la investigación. Personalmente yo manejo en mi proyecto de grado, soy estudiante de décimo semestre, estamos manejando la parte corporal, ¿sí? La línea del desarrollo humano. Entonces he mirado que también otros proyectos de grados
de las diferentes universidades del país también manejan y tienen importancia la parte corporal, ¿sí? Entonces se está dando a conocer y un cambio del aspecto no solamente como estético, sino lo que se puede lograr a través del cuerpo. ¿Qué es para nosotros el proceso investigativo en la institución universitaria SEDMA? Como primera medida partimos del quehacer del maestro en la formación de nuestros estudiantes para buscar e indagar ciertas situaciones que les permitan dar solución a los diferentes problemas que se presentan en las aulas de clase. Primera instancia partimos de un proceso de indagación, nuestros estudiantes dialogan en el aula sobre inquietudes, elaboran un tema de investigación, posteriormente lo van contextualizando y dan a conocer una descripción de un problema acompañado de unas líneas y áreas que la institución establece para este proceso de aprendizaje. La experiencia que hemos tenido acá en Valle de Tenza es muy interesante, ya que nos motiva a generar más proyectos de como estudiantes de investigación hacia la población infantil, hacia la población juvenil y hacia la población adulta. Nos da a conocer también que otros estudiantes de otras universidades del país muestran proyectos en lo que es la tecnología, lo que es el ecosistema, cómo lo aplican a las distintas poblaciones. Se han conseguido logros en los anteriores eventos como la creación de semilleros, organización de nuevas líneas de investigación, aporte a los planes de estudio, organización estudiantil, entre otros. Yo pertenezco al semillero de investigación de hermenéutica corporal. Nosotros seguimos un enfoque netamente cualitativo en el que seguimos la línea hermenéutica, como el nombre del semillero lo indica, y nuestras investigaciones van enfocadas hacia las diferentes percepciones de nuestro cuerpo. Más allá del cuerpo máquina, del cuerpo deportivizado, nosotros nos enfocamos en el cuerpo simbólico. Es muy importante la experiencia personal porque uno conoce personas de la misma carrera que están enfocadas en otros ámbitos, uno conoce las opiniones, los criterios de otras personas que, por de una manera llamarlo, te van a ayudar a vos como un tipo de experiencia que vos puedes adquirir desde otro punto de vista, que lo que opinan las otras personas. La universidad inició pues lo que es el semillero de investigación con el grupo que se llama SODEPA. Y pues ellos lo que trabajan es como proponer un modelo de investigación basados en las experiencias que ahorita se están manejando aquí en Colombia. Y pues la idea es, ahorita fue empezar con el rugby. Y pues próximamente vamos a empezar con otros deportes ya que están como más desarrollados, pero la idea es empezar con un deporte que tiene un desarrollo más corto. Nosotros en este momento estamos haciendo una investigación con base a fitness en la tercera edad. Estamos manejando el método de investigación de la IAP, que es un método con base al diálogo. También se maneja método fases de recolección de datos cuantitativas y cualitativas. Estamos investigando por qué los adolescentes de hoy en día gastan tanto tiempo en las redes sociales, con su celular, con su internet, pudiéndole utilizar nosotros ese tiempo en el deporte. Nuestro proyecto tiene que ver con la construcción de la educación física en el ámbito curricular de los colegios que tienen nocturna, sobre todo en Bogotá, donde se valida el bachillerato y la primaria. Los colegios generalmente no cuentan con la educación física dentro de su currículo, entonces nosotros hicimos posible esto en el colegio donde estuvimos, en el Magdalena Ortega de Nariño. Mi línea de investigación es el humanismo, la educación física, y de hecho he venido con un proyecto que tiene muy gran relación con lo que es la parte emocional. Creo que la educación física ha dejado el trabajo de la parte emocional. Me refiero es cuando, digamos, llega un niño muy triste, muy decaído, bajito emocionalmente. Entonces, ¿cómo la educación física puede aportar para que el niño pueda, de alguna forma, tener un desarrollo social, que es lo importante para mí? El proceso que llevamos en el baile, en específico de la salsa, lo iniciamos juntos
como pareja finales del 2010, pero yo ya venía con un proceso anterior desde 2006 en el trabajo de la salsa. Aquí en la región lo estamos aplicando desde la parte de habilidades motrices en los niños, en el mejoramiento de, su desarrollo integral, de su parte social, de conocer de su cuerpo, de reconocer la importancia y el respeto del de los demás, de conocer su propio espacio, de enriquecer sus talentos. Y hemos realizado procesos con adultos, con ancianos, con las personas de toda la comunidad valletensana. Entonces nos consideramos que el baile, desde el punto de vista artístico, aporta al ser humano, y desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista físico y de la salud también. Entonces es muy importante, como educadores físicos, implantar esos procesos en los niños para que aprendan a tener un estilo de vida saludable. Esto que estoy dictando, el taller que estoy dictando, se llama Artes Marciales Mixtas, donde es una mezcla de todas las artes. Aquí les estoy enseñando lo básico de cada una. O sea, empezamos por el boxeo, Muay Thai, vamos ahorita con Jiu Jitsu y vamos con lucha de grappling. Vea, usted la mandó sin el giro. Ese golpe así no es. Listo. Este deporte no busca violencia, este deporte busca es una confianza en sí mismo. Le enseña muchas disciplinas a todos, lo que implica, esto nos ayuda tanto en la coordinación, tanto desarrollar la fuerza, tanto los reflejos, tanto la fuerza, la agilidad, velocidad. Por dicho, desarrollamos muchas habilidades con esta disciplina. El séptimo Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Física responde a la necesidad real de construir y fortalecer espacios de debate e intercambio entre el campo de la educación física y áreas afines. El día de hoy se ha logrado dar un vistazo mucho más amplio al estudio de la educación física, como un elemento fundamental en la formación del ser humano. Vemos que este séptimo encuentro genera también otras dinámicas a nivel social, y sobre todo la integración y el conocimiento de diferentes saberes, tanto nacional como local. Y estamos muy complacidos con la apertura y con la integración que ha existido, con la recepción que ha existido frente a las diferentes delegaciones y frente a este espacio, y sobre todo, todo lo que involucra a los estudiantes como seres humanos y como futuros profesionales en lo que tiene que ver con el área de la educación física, recreación y deporte, motricidad y áreas afines. El encuentro de estudiantes de la Facultad de Educación Física, de Actividad Física también, tiene como principal propósito el estrechar los lazos dentro de las distintas universidades. Y también nos ha permitido pues conocer como tal el trayecto y también los avances que ha tenido la educación física en los distintos departamentos. De hecho, es una oportunidad de estrechar lazos y también de conocer el proyecto que se tiene como tal en cuanto a educación física. Así que dentro de toda esta gran expresividad motriz que se relaciona a través de estas socializaciones, nosotros también podemos identificar, conocer, poder construir y proyectar hacia futuro una educación física quizá un poco más nacional, sin perder de vista en ningún momento que la diametralidad de la propuesta debe estar dirigida hacia las regiones en donde es importante, desde sus formas particulares, desde sus propias necesidades y también desde sus propias oportunidades. Desde llevar una educación física en contexto, desde nosotros cómo entendemos la ruralidad, cómo la aplicamos, cómo hacemos un diálogo de saberes, donde en la medida en que reconozcamos al otro y tratemos con su diferencia, es que se construyen y se pueden empezar a hacer intercambio de prácticas pedagógicas, proyectos de investigación, de esas nuevas expectativas frente a los retos de la educación física, frente a lo que nos demanda hoy en día, como son esas nuevas alternativas deportivas que son las exigencias de los jóvenes actualmente. Es sin duda
muy importante que los estudiantes se vinculen a este tipo de eventos, porque es aquí en ese compartir de experiencias donde se aprende y donde se recogen elementos para poder construir también su proyecto de vida y su trabajo de grado y todos los procesos investigativos que se hacen día a día dentro de las universidades, además de la convivencia que se genera dentro de los mismos y esa integralidad que se forja de las personas en este tipo de eventos. Dentro del proceso de formación de todos nosotros como estudiantes de educación física, este tipo de encuentros nos permiten socializar las diferentes investigaciones que se van haciendo, que para mí es dentro del proceso formativo es la investigación es lo más importante. Estos procesos permiten la inclusión de todas las universidades, exponemos nuestros adelantos en las investigaciones. Además, es muy importante porque establecemos como redes, contactos con las personas. Estos encuentros son muy significativos para nuestro proceso de formación con base a la investigación, ya que por medio de ellos podemos interactuar, podemos intercomunicar los procesos que cada universidad lleva, los métodos de investigación. No todas las universidades manejan los mismos métodos, entonces eso es una forma de que los estudiantes puedan aprender. Tratar de aportar de cada departamento, de cada ciudad, las nuevas tendencias de pronto de la educación física que nosotros podamos aportar y que las demás ciudades nos aporten. Entonces eso creo que es muy conveniente para la educación como tal y más específicamente como educadores físicos, ¿no? Para estar a la vanguardia de las tendencias de todos los departamentos, de las cosas que se están manejando a través de estos encuentros. Cada vez que participamos de este encuentro nos encontramos satisfechos de la organización que cada entidad asume frente a este proceso. Para nosotros la institución ha generado también la cultura de permitirnos, tanto estudiantes como maestros, interactuar cada año y esperamos poder nosotros cristalizar más aún los sueños y que nuestros estudiantes se constituyan como investigadores universales en el campo de la formación, especialmente en el área de educación física. La participación ha sido supremamente motivadora. La organización ha sido supremamente satisfactoria y seguramente quien asuma la próxima participación va a tener en esta organización en Valle de Tenza todo un modelo de referencia para poder igualar y difícilmente superar, pero ojalá nos vaya tan bien como nos está yendo en esta oportunidad. Se contó con la participación de 5 departamentos representados en 9 universidades, con 40 ponencias aproximadamente. El encuentro realmente fue muy excelente, ya que nos permitió visibilizar las nuevas prácticas y procesos investigativos que se están desarrollando en las diferentes universidades, consolidar los vínculos y redes que se están tejiendo entre los estudiantes de las diferentes universidades e intervenir más en las problemáticas sociales a través de la actividad física, el deporte, la recreación y la motricidad. We'll be right back.